expectativas o que nos desborda en la ansiedad. Y espero que Dios nos bendiga con otro día hermoso como el que estamos viendo ahora, para que realmente se llene. Hay algo en el espíritu de Uribe Larrea que la gente de Buenos Aires, capital, los alrededores, participa. Y la fiesta de la cerveza, por no ser una cuenca cervecera, pero ha involucrado a mucha gente y realmente atrapa a mucha gente. Sí, somos parte de la fiesta, pertenecemos al centro de jubilados y el centro quiere participar de esta fiesta que es, tiene una riqueza especial para todos, ¿no es cierto? Así como vienen los abuelos a visitarnos todos los meses, todas las semanas, distintos abuelos, pensamos que ellos también tienen que participar de esto que es nuestro, gracias al gobierno municipal, ¿no es cierto? Que tenemos esto y va creciendo cada día más. Así que estamos dispuestos a recibir mucha gente también. Me parece correctísimo el destino que le dan al dinero recaudado a través de municipio o de comunidad que vuelva a las instituciones locales para mayor desarrollo y fomento. Realmente los que han ideado esta fiesta con el apoyo municipal han llegado a un vuelo que ese dinero sea nuevamente invertido en las entidades locales. En realidad todo esto que se hace nos ayuda para el futuro turismo. Viene muchísima gente, pero va a venir más gente. Porque esto de boca en boca y todo lo que nos va pasando es muy importante. Así que esperamos que sigamos por años y años teniendo este respaldo, ¿no? Porque esto es un respaldo y teniendo esta fiesta de la picada y de la cerveza artesanal. Uno va notando en los últimos años que el pueblo va cambiando porque se motiva con tiempo en ir preparando una fiesta que hace que la comunidad se sienta involucrada y aparte con un espíritu en dar a conocer las bondades que tendría este pueblo de Uribe Larrea, ¿no? Realmente la gente, uno va caminando por el pueblo o dentro mismo de la escuela y todos te hablan: che, vamos a la fiesta, che, vamos a organizar la fiesta. Y realmente lo están esperando. No te olvides que antes, Uribe Larrea, como otra localidad, era el último rejón del Tarro. En la actualidad, con más reconocimiento, con más deslumbre y con mucho interés nacional. Te digo porque cada vez que vienen los jubilados son los primeros que preguntan: ¿cuándo es la fiesta de la cerveza?